Rechazó Comisión de Yucatán declarar pelea de gallos como patrimonio cultural. Demandó Defensoría de Costa Rica proteger institucionalidad del país. Alertó ONU sobre el aumento de los desplazamientos en la República Democrática del Congo. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. ¡Iniciamos! Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán expresó su rechazo a la decisión unánime del Cabildo del Ayuntamiento de Tecax de declarar a las peleas de gallos como patrimonio cultural intangible, ya que este tipo de eventos normaliza la violencia, propicia el consumo de alcohol, así como la ludopatía, poniendo en riesgo el patrimonio de las familias. El presidente de la comisión, José Enrique Goff, hizo un llamado al Cabildo de Tecax a priorizar las necesidades de la población, fomentando acciones y políticas públicas en favor de los más vulnerables, como las personas del pueblo maya, las mujeres víctimas de violencia, las niñas y los niños, la accesibilidad de las personas con discapacidad y los adultos mayores. El titular de la Defensoría Pública de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, y el presidente municipal de Ameca, Marco Antonio Castro Rojas, cortaron el listón con el que se dio apertura a la oficina regional Ameca Valles de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, donde se fortalecerán las capacidades de los gobiernos municipales del gobierno estatal para proteger la dignidad de las personas, según lo dijo Hernández Barrón. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, ante los aparentes casos de corrupción que han sido denunciados recientemente y su incidencia en la institucionalidad del país y su legitimidad, en cumplimiento de sus obligaciones, demandó una actuación independiente, imparcial y veloz de las instancias encargadas de investigar estos hechos, de manera que, de confirmarse la comisión de delitos, se lleve a estrados a los y las responsables sin consideraciones ajenas a la justicia. La Defensoría exige que se generen los cambios necesarios para resolver las debilidades institucionales y normativas que los hechos dados a conocer han revelado. Desde el 2015, el número de personas desplazadas internas en la República Democrática del Congo se ha duplicado hasta alcanzar los 3.9 millones, informó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados, por sus siglas ACNUR. Las provincias de Tanganica, de los Kivus y de Kasai cuentan cada una con más de 500.000 de personas desplazadas. El flujo masivo de personas representa un riesgo importante para la salud, ya que ellos carecen de alimentos, agua y albergue. ACNUR informó que más de 700.000 personas que huyeron de la violencia en Kasai en 2016 han regresado. Muchos han encontrado sus hogares en ruina y a sus familiares muertos o desaparecidos. La agencia coordina actualmente actividades de protección para las personas desplazadas y las personas retornadas en la provincia y distribuyendo artículos de primera necesidad. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de DH Web Noticias para mantenerse informado. ¡Hasta pronto!